Esta es la real música, señores. ¿Qué es lo que ellos, Karin, Gilmar Rodríguez, Ariel, que lo que activó la gente de una vez, la gente de Facebook, Israel González, dime todo? ¿Cuál variante voy a usar del Joker? Hay que ver primero cuando salga, a ver qué es lo que es. No sé todavía. ¿Por qué está saliendo la gente con los pintan altos? Nada, señores, estamos en vivo, la Top 7 Game. Vamos a tirar par de manitos con Black Lee. Vamos a tirar par de set con quien quiera tirar set. Y vamos a divertirnos un rato. El Joker realmente, señores, se ve excelentísimo. Se ve muy bacano el Joker. Muchos movimientos, muchas herramientas, mucho de todo. El Joker tiene todo. El pana me pregunta de qué variante voy a usar del Joker. Realmente ni idea. Hay que esperar que den el stream que hacen, que donde presentan todas las variantes competitivas. Ahí vamos a ver más o menos qué es lo que es. Pero por ahora, ni idea. Ni idea. Ok, Twins Z. Estamos aquí en el Comeback League número 7. Donde no hay muchas cosas de Sub-Zero. Y para obtener una caretica de Sub-Zero hay que llegar a Demigod. Y bueno, como saben, no juego mucho Comeback League. Sub-Zero. Ice Trap. Jacqueline Briggs. Side me invitó. ¿Quién es Side? Si está en el chat, Side, que hable. Hola, ¿cómo estás? Me invitó y no he jugado ni dos peleas en el Comeback League, bro. Déjame calentar algo. Wow, este tipo coge a Jackie Bridge. No, mate. Round 2, fight! Esto es Crouching Blow. ¿Puedo montar Katano? Este sí es Crouching Blow. ¿Puedo montar Katano? Parece a Jackie Bridge. Sub-Zero. Yo creo que, gente, recuerden compartir el stream, darle like al video y vamos a jugar, señores. Se activó la vaina. Yo, SidePR14, si puede hablar en el chat, que me está invitando. Round 1. Jacqueline Bridge. Toma un Tarkatano. Oh, no sabía. Me tiró él el Tarkatano a mí. Yo, Sweet Game, que lo que. Adelante ahí, ¿por qué lo estoy buscando? Esta mujer, solo tengo que poner mi Ice Trap. Eso. Tirar hielo. Activo como debe ser, no sé qué, no bulto. Yo, Gilmar, ¿cómo estás? Round 2, fight! ¡Wow!
Gracias por esos likes. Likes, hermano. Los likes y el slide. ¡Oh! ¡Brutality! ¡Yeah! Compartido para la China, dice Nano Dioscari. Bien, bien, bien ahí. Gracias. Señores, les tengo un anuncio a los que ya están viendo el live stream desde ahora. Hay un torneo que voy a transmitir que es de Europa el sábado a las 12 del día hora dominicana. Se llama Olympian Comeback. Pero ese evento solamente me dieron permiso para transmitirlo solamente en Twitch. Y eso está pasando mucho. Porque hay una nueva regla de Twitch que no puedes estar en vivo en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Bueno, ya Destroyer lo explicó en un video. Yo he seguido haciéndolo sin miedo porque no tengo partner de Twitch. Pero sí tengo, soy miembro, afiliado. Tengo mis iconos, tengo mi botón y toda la cosa. Pero... en un futuro no voy a poder hacer live stream en todos los sitios al mismo tiempo porque cada compañía está como penalizando eso. Facebook no quiere que tú hagas stream al mismo tiempo en todos lados. Sucede con Honeybee, que ahora mismo está haciendo solamente stream en Facebook. Sucede con Twitch y bueno, creo que ahora mismo YouTube es el único que no se queja de eso, pero todos están en que la gente no puede hacer multistream porque lo van a penalizar. Y es algo que me da mucha pena porque a mí me gusta hacer stream en todos lados. Street Game, no, no es el sábado, no es mañana sábado, es el día primero de febrero. Un día antes del torneo de aquí de Dominicano. Vicky Power dice que queremos jugar, estoy en Xbox. Ok, después de esta me voy a meter en una sala de crossplay y jugamos, ¿ok, Vicky? Después de esta, porque es la segunda mano, el stream apenas comienza. Yo, mi hermano, MK Javier, MK, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que me caja bien? Dime todo, manito. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Nightwolf versus Suspiro. Oh my god, that's my dude. Movió. La feliz césped, gracias por el like, manito. Así que señores, los invito a todos a que se suscriban al canal de Twitch de Toxic The Game. Porque es algo que va a ser inevitable. Mucha gente, pero es que antes esta penalidad no estaba. Y ahora está muy fuerte con eso. Esperando con ansias al Joker, el Bromas, el Guasón, el Dixie. El Joker por fin está en un juego donde puede hacer lo que le da su gana. Puede cortar gente con su navaja, puede hacer fatalities, puede matarte como Red Hood. Joker se ve muy bien realmente, gente.
Todos los esperan, dice. Todos esperan al Joker. Back to for you, bro. Round two, fight. Ah, quería hacer el brutality de esto, no me salió. No me salió. Oh, Requit? Oh, bro, no like this. Su comeback de una semana, sí, sí, sí. Oh, hizo Requit este pana. No hagan Requit, que no importa, como quiera perdieron. Para este martes, me conviene que sea este martes. Realmente este martes es día de fiesta aquí en República Dominicana, o sea que no me toca trabajar. Así que si el Comeback Cast es el martes, yo lo voy a agradecer, pero a montón, gente. Porque si es otro día jueves o algo así, voy a estar en el trabajo. No todo esclavo, ¿no? Pero si es el martes, es día libre aquí en República Dominicana, así que me encantaría que sea el martes. Comeback Cast el martes, Dios. Ah, Miggy Powell, tienes que entrar a la sala. ¿Cómo está? Ay, oh, casi se me olvida. Vamos, si estás en Xbox, tienes que entrar a la sala. Una sala crossplay. Ahí lo voy a activar. Voy a entrar a una sala crossplay. MKJose21, es que no te puedo invitar si eres de Xbox. Tienes que entrar a una sala. Mira, yo voy a entrar a la sala que se llama Sky Temple Crossplay. Entras a esa sala y ahí te busco. MKJose. Dale, entra a la sala para invitarte. Pues sí, es que recémosle, señora, que el Comeback Cast del Joker sea el martes, porque me emocionaría mucho. Me encantaría que fuera el martes. Me conviene un montón que sea el martes. Así que vamos a eso. MKJose, entra a la sala crossplay que se llama Sky Temple, y ahí jugamos. Sky Temple. MKJose, te estoy buscando, no te veo, no has entrado aún. Lo que sí me he dado cuenta con esto del crossplay es que hay más jugadores en PlayStation que en Xbox. Es lo normal, ¿no? Me está invitando un pan ahí, Kevin, con un pin de 180 con Wi-Fi, no la tienes. ¿Qué es lo que tú dices del Joker? Dice, el Joker está de todo, manito. Está muy bacano. Ahora sí, dime todo. Dragon Ball Kakaroto. Ya, es que no me interesa jugar Dragon Ball. Increíble, yo compré el juego. Bueno, aquí no está porque creo que lo borré. Sí, lo borré. Pero yo compré el juego, la última edición de ese juego, y no lo jugué. Voy a jugar versus Miggy Power. Te sale Edenian. Pero hermano, tienes que activar el crossplay antes de entrar a la sala. Mira, te voy a enseñar. Lo voy a dar para atrás. Vas aquí al menú donde dice crossplay, donde dice unirse a sala. Activas el crossplay. Le das ahí. Te van a salir las salas. Dice que estás en Edenian. Vamos a ver si estás en Edenian. Si estás ahí, pues bueno, ahí te busco. Pero si no, entra tú a Edenian. MKJose, no te veo en Edenian Crossplay. No estás en la sala de Edenian Crossplay. Bueno, es que la sala de Edenian no es Crossplay.
Tienes que entrar a una sala de las que dice crossplay. Por eso te dije que entres a Sky Temple. Sky Temple, esa que está ahí. Sky Temple, que es crossplay, y ahí te puedo invitar. Y dale rápido, hermanito, que la gente quiere ver juego, eh. Exacto, Edenian no es crossplay. Mira tu can ahí, pero tu can, tú eres de player, no necesito que jugar. Está ahí contigo. Vamos a ver, entra, manito, entra a la sala crossplay. No lo veo al pana. Creo que tiene ratón eso. No, comencé hace un ratito, manito. Tengo realmente en vivo 18 minutos. No me he jugado dos partidas. Está iniciando el stream. Voy a jugar con... Bueno, hermano, cuando averigües cómo ponerlo crossplay la sala, mira, tú le das a un botón y se activa. No sé cómo va a ser en Xbox, pero vas a sala, le das un botón y se activa. Cuando tú estés dentro, en la sala crossplay, me avisas, porque no puedo estar esperando. Y la gente quiere ver pelea, ¿no? Ya estoy, dice. Ah, pero ahora ya me salió alguien aquí. Pues quédate ahí. Después de esta te invito. Después de esta te invito. Quédate ahí, no salgas de ahí. Sub-Zero. De la sala crossplay, no salgas, ¿eh? Ya voy. Que si yo soy liceísta, no veo pelota, loco. No me gusta ese negocio de la pelota. Y más que en Dominicano, donde es un negocio a lo claro, ¿no? Shang Tsung's Island Ruins. Los trajes, comprarlo con cristales del tiempo, no creo. Son trajes que son de DLC. No creo que nunca lo pongan con cristales del tiempo. Solo quedarán. Wow, pelea de mis dos personajes. La brutalidad no puede contra la habilidad. Los salvajes comen hábiles. Round one. Los salvajes comen hábiles. Pero sí, está comiendo dos. Wow, llegó el golpe, eh. Canta ahora. Estoy en la sala todavía, voy a entrar después de esta, la sala crossplay. Si lo cojo a Baraka puedo ganarle, pero bueno, voy a seguir con su estilo. Solo spammers, dice The Kid. The Kid, ¿cómo solo spammers? Es parte del juego, hermano, no te quejes de eso. Tú tienes a Jansen, es muy bueno. Tienes a Jansen, hermano. Es buenísimo. Tranquilo. Wow.
El Rumble está buenísimo. Round two, fight. Wow, cómo llega ese golpe de la Estoy en problemas ahí en el corner. Oh, me fallé para blow. Dios, me fallé el overhead para blow. Estaba muerto ese pana. ¿Por qué me falló esa mierda? Tenía que tirar el para blow solo. Está bueno que me pase, ¿eh? Está bueno que me pase. Por tirar esa mierda. Tiré esa mierda de que con overhead para dos y ya como quiera la vida él no aguantaba. Oh, yo, what the fuck is going on? Falló. Ah, oh, tiene que hacer dos también. Esta no se sale más que los fallos. Oh my god, bueno. Fatal y Fatal Blow, lo que sea, Fatal Blow. Es la maña. Es la maña de querer pegarlo en el Fatal Blow. Era Fatal Blow solo. Él se moría. Él no tenía vida para aguantar el Fatal Blow solo. No tenía vida para aguantarlo. Oh, va a cambiar a Baraka. Yo, Brian Escobar, si te invité ahorita. Activo como siempre que venga Dame. Yo voy a entrar a una sala ahora donde voy a jugar crossplay con los muchachos y voy a jugar con los que estén ahí. Baraka. Cyber Lin Kuei Assembly. ¿Y quién es que dice que Black es malo? Errun Black no es malo. Si quieres lo pongo a jugar con el Errun Black de Gross, con el Errun Black de Chicuelo. Y van a morir con el de Ronin. Porque son gente que usa Errun Black. Errun Black no es malo, olvídense de esa mierda. No es para nada malo. Round one, fight. Sí, Baraka está roto, Baraka es buenísimo. Yo no digo eso. Señores, lo peor en un juego es usted negar que su personaje es bueno. El personaje de Baraka es buenísimo. Pero aquí estoy jugando contra un Baraka y es que Baraka es demasiado bueno porque tiene algunas peleas que son muy malas, claro está. Pero eso no quita que sea bueno. Es buenísimo. Este Baraka confirma eso. Oh, what the fuck was that? Me mató. Sí, voy a entrar a la sala crossplay porque Marky me está esperando ahí. Voy a entrar a la sala crossplay. Fatality. Voy a entrar ahora, así que vamos a ver si Marky está ahí. Ya dijo que estaba ahí.
No sabía el movimiento del lobo cuando me puyó la pierna. Nunca había jugado contra esa baraca. No sé lo que hace y me sacó la pelea ahí muy buena. Sky Temple Cosplay dice que está Margie. Voy allá. Esperemos que esté bien el pin, Margie, que todo esté bien, ¿eh? ¿Dónde eres? Electrify Man. Sky Temple. ¿Dónde está MK José? Aquí está MK José. Competitivo. Sí, ya te invité. Sub-Zero. Scorpion. ¿Qué dice la gente que me conoce en el chat? ¿Qué dice la gente que me conoce en el chat? ¿Juego o me voy? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo, Mitsubishi Lifestyle. ¿Qué es lo que juego o me voy? Scorpion. I hate Scorpion. Parece que MK José no lo sabe. Pero bueno, le informa a MK José que odio al personaje Scorpion. Y realmente lo odio demasiado que no me gusta jugar contra él. No más porque es crossplay, no más por eso dice Sweet Game. Ay, sí, vamos a darle la oportunidad a este muchacho, pero Dios mío, Scorpion, bro. Nuestros planes deben unirse contra el mal. Hey, that ninja. Fucking Yellow Ninja Q Sub-Zero no fucking trailers. Mario la sombra, gracias por el like. Es muy chila esta, que lo queda lo mío. De From Panama, dice. De From Panama, que lo que. De lo mío, real hasta la muerte, de From Panama. Round 1. What? La Matrix, tú from Panama, el trabajito, manito. Cuando salga el Joker y se juegue, vamos a ver los tier lists, a ver qué tal.
this combo is beautiful. Oh shit. Don't make me laugh. Yo, don't make me laugh. Thank you so much for the super chat, bro. Yo, thank you, Mitsubishi Lifestyle, bro. Really appreciate that. Thank you, bro. Gracias, manito. Esa pera con pulga de café. Thank you, bro. That's chula, that's chula. Gracias por el super tremendo Mitsubishi Lifestyle. El tipo de los Mitsubishi, la montura. Gente educada y no educada, ¿cómo está? Round one. Todos le tenemos a Asco. Noches. Round two, fight. Well done. Yo, well done. Thank you so much for the subscribe, bro. Sala crossplay en la primera, en la que sale arriba. Voy a tirar un 5 con él y con quien esté en la sala. ¿Tú estás en la sala, Wilson? Le tiene asco a Johnny Howley, la variante de la bolita. Yeah, Johnny Cage está roto. Es de lo mejor del juego ahora mismo, Johnny Cage. Sin duda alguna, Johnny Howley wins. All day, every day. Round 1, fight. Yo creo que, hermano, Julio Medina, saludos para ti, manito. ¿Qué es lo que tú dices? Es lo que tú dices. ¡Tútalo! Round 2, fight. Ah, se llevó el señor Lord God. Oh my God. Si estoy jugando un 5 con ese muchacho, van 3-0. Sí, un 5, hermano, un 5. Ahora va 4-0 y ya con después de él.
Soy Wilson. Ok, Wilson. Hay varias gente llorando en fila, así que tienen que esperarse. Sobo. Dusty. Bien, por el upper. Dusty. Solo en este stage sale el Dusty. Solo en el stage del tournament sale el Dusty a todas. Pero recuérdense que ya el Joker le hizo un friendship. Friendship. Again. Le hicieron su friendship a Barack. A Cookies. Le dieron su pastel de cumpleaños. yo espero que hayan disfrutado mi reacción y mi análisis del Joker, señores. Espero que sigan apoyando el canal. Con los videos que subo. Recuerden suscribirse en Twitch, señores. Lamentablemente voy a hacer más stream en Twitch. Oh my god. Good jumping. Good block. He's been blocking really well right now. Yo, perfect move. Hay un par de gente esperando, manito. Están en una sala los followers. Yo, fucking teleport cancel. Bueno, que diga que todos tienen post. Round 2, fight. El kill es Killer Croc, yeah, bro. Ah, teleport cancel. Oh, GG's bro, 5-0. Finish him. Alex Fallas, gracias por el live stream, bro. A ver en el chat quién era que estaba en la sala primero. Fatality. Hay gente en YouTube que estaba primero que en Facebook. Tiene el Elite Control esperando en BB, pero gastate la funda con ese control. Wilson G, 360. Yo, GG, bro, thank you for seeing the stream. Pero voy contigo también, mi hermano. Perfect Moon se va a jugar contigo también, tranquilo. Yo te voy a invitar a que termine con esto, Tiger. Jason Félix, ¿para cuándo es qué? El muchacho que me dijo que está en la sala, ¿cómo es que se llama? A ver. Está en la sala cosplay, a ver cómo se llama el panita en el chat, ¿dónde está? Compra todo, manito. Duder Case Raven, no. ¿Quién era? Oh, ya no recuerdo. Ah, Wilson Jean. Ya te aviso, Wilson Jean. Ok, vamos a buscar a Wilson. Vito Wilson. Wilson Jean. Wilson Jean. Oh, no, Saibo. En Wi-Fi. ¿Dónde compré esta gorra? Bueno, esta gorra la compré con el Summit de Mortal Kombat. La compré para apoyar a mi hermano DJ Ross, que iba a participar en el Summit of Time de Mortal Kombat. Compré gorra y también se compraron unos t-shirts, hoodies, cositas así, que con eso lo compraba y le daba punto al Gross. Esta gorra la compré. Sub-Zero. El pana que apague el micrófono porque está oyendo la transmisión y se va a oír doble aquí. Oíste, Wilson. Vito Wilson. Whispery, micrófono y está viendo el stream. Sub-Zero Mirror Match.
malo. Sí, lo mejor es que mute el micrófono, Wilson. Vengo de otra línea con Bob. Apaga el micrófono porque es un reflejo refrescante. Round 1. Fight. Toma una carabela que nadie la ve, pero sí está ahí. Ah, su cero del hacha, me encanta. Me encanta el succión de la... Por ahí viene un Tarkatano. Yo quería conectar combo con esto. ¡Wow! ¿Vieron el delay? ¡Pero que Grandmaster! Round 2. Fight! Está lagueando por el Wi-Fi. Señores, siempre es bueno. Siempre es bueno conectar el play del cable. Porque así no se puede, ¿no? Y si está viendo el stream, que deje de verlo hasta que termine la pelea, porque le está jalando el stream, está jugando aquí. Así que le recomiendo que apague el stream mientras tanto o lo ponga en una calidad más baja. Porque si no, esto va a dar mucho lag. Está en Wi-Fi. Siempre da la. Bien, para que me dé una paliza ese Sweet Game. Sub-Zero wins. Pito Wilson. Oh, my goodness. Tu Cetrion no, hombre, muchachos, ese Cetrion no está. Le dimos revancha y está frisado ahí. Wilson, el Wi-Fi no ayuda. Estoy en la cola, bro, dice Rafael Céspedes. ¿Cuál es tu usuario? Porque parece que este con Wilson se frisó. Rafaelín, estás en la sala, dime cuál es tu usuario porque te voy a invitar. Porque Wilson está en Wi-Fi y se frisó el juego. Miren, no puedo hacer nada. Se frisó Mortal Kombat. Ah, ya entro. Round 1. Fight. Oh, shit. Oh. Jason Oviedo, estoy jugando. Entra a la sala y ahí te puedo invitar. Oh, wow. Yo, bro, no se puede con el Wi-Fi, socio. ¿Lo sacó? Es que con el Wi-Fi, señores, no jueguen con Wi-Fi. Wi-Fi, la familia viendo Netflix o YouTube o lo que sea, no se va a poder jugar, por más que yo quiera, ¿eh? Ahí lo sacó el juego. Carlos Díaz, ok. Ahora voy con este muchacho, ¿cómo se llama el nombre? Que me dijo que está en la sala esperando. Estoy en la cola, bro. Yo, Rafaelín, ¿cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu usuario, Rafaelín, aquí en la sala? Ah, Rafaelín RD, pero estás jugando con alguien, Rafaelín. ¿Cómo te invito, hermano? ¿Cómo te invito, Rafaelín, si estás jugando? ¿Cómo te invito, amiguito? Estás jugando con alguien. Para, pa, pa, para. ¿Cuál es el tuyo, Carlos Díaz? Porque Rafaelín está jugando. Tú estás aquí en la sala, Carlos. ¿Cómo es tu usuario? Víctor Hernández, estás en la sala. ¿Cómo es tu usuario? Vamos, el primero que yo vea que no esté jugando lo voy a invitar. Si están en la sala de crossplay que se llama Sky Temple. Ah, oh, man. Están roncando. Me voy a ir para Combat League. MGL Rolando. Pero estás aquí en la sala porque es que tiene que entrar a la sala.
No te veo en la sala de crossplay. MGL Rolando, tampoco veo a Víctor, tampoco veo a Rafaelín. Veo un Rafaelín ahí que está jugando Versus, así que le voy a la banda. Jason, ¿cuál es el tuyo aquí en la sala? Dime. El primero que vea es que voy a entrar, porque me dicen que quieren jugar y después no lo veo en la sala. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que sufren? ¿Dónde están? Pero, ¿cuál es tu usuario, Jason? Dame un momento. No, no me manda. Tiene que estar en la sala que se llama Sky Temple de Crossplay. Señores, no me mandes invitación. Oh my God. Ok, vamos a entrar con Jason Oviedo. Ahora digo a la gente que entren a la sala y como quiera, no entran. What the fuck is going on with the people, bro? Bueno, me invitó, vamos a jugar. Como es de PlayStation, me puede invitar, pero para los que son de crossplay, tienen que mantenerse en la sala de crossplay para yo poder invitarlos. Porque si no, no hay forma, gente. Quiero jugar con todos mis seguidores, la gente del chat. Dominican Jason, que es lo Kentucky. Una vez creo que jugué contigo, Dominican Jason, había un lado del diablo. Estás en Wi-Fi otra vez. Bro, no me entiendo. Sub-Zero. El viento se va. Jay? What the fuck? Bro. Really? Really, bro, Jay? Fuck that shit up! Dragon Grotto. Dominican Jason con Jay. No, like this, bro. Yo, un saludo. ¿Cómo estás, Rena? Renan. ¿Este me viene a jugar con Jay? Round one. No, bro. Fight. Down to Jay. Round two. Ah, fuck Jay, bro. Ya me quillé, gente, sorry. Tanto mi overhead para blow, bro. Acabaré contigo. Final round. Fight. All day, bro. Jay players, bro. Yo sé que te van a jugar con Jay, no juego. Estás en la sala, ok. Tengo que jugar un 5 con este molesta fucking Jay, bro. Ya le decíamos que me parece un Justice 3. Don't play Jay, people, please. Saludos para mi hermano Gura Beast, que juega con Jay. Es increíble como yo con Gura Beast jugaba en Injustice. Y es mi amigo, y con él no juego solo por usar a fucking Jay, bro. Fuck that shit.
Con Guravis no juego solo porque usa Jay y es mi pana full. Pero él sabe que odia a Jay. ¿No me ves? ¿Cómo que no me ves? Tienes que verme, lo que me vas a ver es que estoy jugando. Sub-Zero. Tiene que ser la sala crossplay. Sky Temple. Porque no es que no se le pueda ganar a Jay, es que es una locura. Mushi Dragon Grotto. Sí, le dieron el traje de Darkseid, Giras. Bueno, Jason, siempre, manito, estoy jugando porque ustedes son los que siguen a uno. Round one. Por ustedes que uno juega. Oh, man. A ver, excitamos. Tiembla ante el poder de Darkseid. Así va a decir ahora, Giras. Oh, buen troll. Gracias por el like. Sub-Zero. Tres personajes más odiados, dice Gira, Jay y Scorpion. Jay, Scorpion, Cetrion, Giras. ¿Qué más? Se ha sido odiado. Hay gente que odia a Sub-Zero. Hay gente que odia a Sub-Zero. Claro, no tanto como odian a Scorpion, a Jay, a Giras y esa gente. Pero hay gente que sí odia a Sub-Zero. Por el overhead. Dicen que no pueden gestionarle el overhead, pero. Realmente te cubre. O sea, distancia si me lo tengo. Yo, gracias por el like, Miguel Navarro. Round 2, fight. Ah, me falló. Yo.
No. Yo, fucking paralo, bro. Tan rápido. Y él se va corriendo como Flash y no hay forma de que el golpe le dé. Ahí a los Flash. Ah, bueno, 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 Sonic Low. Final round. Fight. Salta mucho tirando eso porque al parecer juega como si fuera Jay con Cabal. Como Cabal no es Jay. Tiene buen Sonic igual, pero no es Jay. Jay es más agresiva con eso. Vale, quería dar. Oh my god. Yo, what? Bro. Ah, no, está bueno. Él juega con él como si fuera con Jay, igual, tirando cosas de arriba. Bueno, bueno. Cabali. Cabali. Vamos, vamos, dale, dale. Siempre activo, Gian Lorenzo. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Tú te lo... Dale, Dominican Jason, dale a la vaina. Estamos en vivo, vi. Round one. Fight. Yo. Vamos a quitarle por lo menos 17 para salir. Ah, pero vi el trago y tiré open. Ah, pero este pana estoy cayendo en todo. Me está llevando el diablo con ese pana. Acabaré contigo. Round 2. Fight. Ese te descongeló. Y en la esquina ahí me pegó todo. Gracias a todos los que están activos con el stream, gente. Sub-Zero, Jay. Mm-hmm.
Cyber Lin Kuei Assembly. J. Round one, fight! Number two. Sí, referín, ya casi termino. Tengo que ganarle 5 a él. Y va ahora mismo 3 a 1. A ti, mi hermano. ¿Te dieron eso? Lo que no le dio. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no dio loco? No sé. Por Dios. Miren eso, el Opel de ella me dio. Eso será de lo mío, dice Rica Match. Con la no puedo ganar a su cero. ¿Quién es Miguel? Soy Miguel Navarro, no me veía. Miguel Navarro, ¿qué es lo que es? Hey, David, o sea, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, David, manito? Welcome to the stream, bro. Todos los criomantes vienen del mundo exterior. Alexi, gracias por darle like al stream. Entonces tienes mucho que aprender. Round one. Jay. Fight. Well done. ¿Están viendo eso? Yo, thank you for the follow, please. No, bro. Este para estar machando down three. Yo quiero un set, bro. Sí, hay varias gente en línea. Tómate tu tiempo. ¿Se frizó la computadora que está ahí, señor? La de los Cyberlinquies. Round 2. Fight. Está frisada la computadora. Con Jay hay que tener demasiada paciencia. Es un personaje. Ah, pero está rota esa patadita. Está rota esa patadita, no hay forma. Entren a la sala de cosplay, hay alguien que me está esperando ahí. Yo creo que es Brosef. Dame una luz, manito. Now follow me by this message. Thank you for the follow, bro. La voy a seguir con Sub-Zero, a ver si le gano la número 5. Le iba a coger Baraka para matar a los dos combos. Pero bueno, vamos a intentar con Sub-Zero.
¿Por qué juegan con Jay? Bro, fuck that shit. Round one. Fight. Why you play Jay? Oh. Pero coñazo. Ah, bueno. No me dejes entrar a ella. Sí, es Mel Francisco, pero él le gusta trabajar con su personaje, Jay. Claro, tú estás en la sala esperando, matas dos. Round 2, fight. No, el skin de Baraka viene muy bacano, viene duro, viene duro. No, oh, voy a usar ese skin. Ustedes lo saben, ¿no? Ustedes lo saben. Cook Jay, bro. It's not in person, but I hate the fucking bitch. Finish her. GG's, bro. NGL Rolando. Okay, NGL, te voy a buscar ahora en la sala. Sé que tienes plato ahí. Yo GG, Javier. Pero odio demasiado a esta mujer. Así que el fatality va no por ti, sino por ella. Cook Jay, bro. Fatality. Sub-Zero wins. Machando infinito, muchachos. GG's. Voy para Sara. Carlos. Rolando 03. Vamos a esto. Sí, Carlos, el primero a 5. Rolando 03. Si el pin está bien y todo, sí. NGL. NGL. Aquí te vi ya. Francisco no le gusta a Jay tampoco. Sub Zero. Oh my God. Scorpion. ¿Por qué elijo esa variación de Sub Zero? Me gusta, es divertida. Sé que las otras son mejores, pero esta es divertida. Estoy un poco enganchado con ella porque sé que en un futuro la van a arreglar. Le van a arreglar ese movimiento del Ice Trap. Tienen que arreglarlo porque si no lo arreglan, nadie va a gozarla, ¿no? Tienen que hacerlo que eso no sea tan negativo ni tan lento. Es una mierda esa vaina. De por sí le quitaron que tú no puedes traer a la gente y mandarlo al clon, porque entonces pongan eso rápido. Oh shit, qué loco. Sí, Down the Scorpion. No sé, esta gente juega con Scorpion y con Jay. Me ha tocado puro sufrir, ¿no? Sí, ¿quién sabe que estoy sufriendo? Jay y ahora Scorpion. No, like this.
hueco, ¿eh? Finish him. Me es aquí, Víctor Hernández. ¿Estás en la sala, Víctor? Sub-Zero wins. Sí, esta vez eso me gusta, me gusta. No sé, es como divertido usarlo. Además, creo que esta es la variación o es el personaje en el juego con el que menos salto. con el que menos salto, sí. Con Baraka salto mucho, con el Sub-Zero del hacha salto mucho, pero con este Sub-Zero juego más neutral. Me recuerda más como yo jugaba en Injustice. Neutral, paciencia y... Wow, pudo saltar ahí, eh. Man, Scorpion. Scorpion. Ah, buen throw. Este fue la Wilson. Pito Wilson. Round 2, fight. Oh my god, Scorpion, bro. Ese es el juego que odio de Scorpion, ese camino hacia, caminado hacia atrás. Odio mucho eso. Eso no es jugar, eso no es jugar. Por eso odio el personaje, es que su estilo. Pero ese es el personaje, ¿no? Hay que respetar eso. Hay que respetar eso. Ese juego con Scorpion, igualmente lo odio. Jugaron Injustice recientemente, sí, Injustice. Es un dolor de cabeza. Final round. Fight. Ven hacia atrás. Corro, corro, corro. No te desesperes. Se te pega un grover here de aquí en esquina. Closing blow. Hacia atrás y ya está. That's the game, bro. No, tengo que tener paciencia yo, ¿no? Así es que juega. Yo me bajo y lo espero y ya está. Esperarlo infinito. Porque este Scorpion va a caminar hacia atrás. No sé cómo la gente se divierte jugando tanto con Scorpion sin el personaje. Solo camina hacia atrás y tira lazo. Camina hacia atrás, lazo, lazo, lazo. Si te desespera, te agarra, te hace un combo. Y luego que te hace el combo, vuelve el mismo estilo de juego. Camina hacia atrás, get over here, get over here. It's crazy, people. It's crazy. It's so fucking crazy. Ah, Iron Black. Claro, porque no lo puedes soñar, Iron Black. Pero por lo menos Iron Black no tiene un teleport. ¿Entiendes? Iron Black no tiene un teleport. Eso es la diferencia. Iron Black no tiene un teleport. Eso es lo que pasa, Freaky. Esa es la diferencia. Si no te salen Scorpion Wilson.
Antes salía mucho más, claro. Pero mucho, ¿no? Ah, eso es tan negativo. Vieron, esa bola es tan negativa que da tiempo a que escogieron acá. Uy, lo vi saltar. Wilson, la uso porque me gusta esa variante, hermano. La de Ice Trap. Es fea, sé que es fea, ¿no? Pero me gusta. Round one. Fight. Hacia atrás voy a tirar, get over here. Hacia atrás voy a tirar, get over here. Get over here. Ah, no, Dios. Sí, pero se prendió el lag fuerte. Uy, la shit. Lagging. Mira, eso es lagging. 200 ping. No veo nada. No veo nada. Y el pana está agresivo. Voy a caminar hacia atrás y voy a tirar. Get over here. Es hasta aburrido ver a Scorpion, dice Wilson. Pero él juega con Scorpion, ¿qué puedo hacer? Son mis seguidores, tengo que respetarle sus decisiones. Dice Wilson que es aburrido ver a Scorpion. Ay, es que Scorpion es muy odiado, no sé cómo la gente no deja de usarlo. Es un personaje muy odiado. Además, su estilo es raro. Es caminar hacia atrás y tirar Get over here. Y el pin está en 200. No sé cómo el pin subió tanto. Pero hola, ¿cómo estás?
serás como la... Estás en el bando de Sub-Zero. El misterioso, ¿cómo estás? Round 2, fight. Fucking teleport. Combillo. Yo, GG, bro. Con Rave ni 6. Chocha, dime todo, chocha. El chocha, no bulto. ¿Cómo tú estás, hermano mío? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Se le explotó el ojo a ese pana. Fatality. Sweet Game Point en el chat, Scorpius. GG's. ¿Dónde está el pana que me estaba esperando en la sala? Voy a ver quién era. No, gracias por jugar, hermano Roland. GG's, bro. Scorpion obligatoriamente hay que jugarle así. A bajarse y esperar que él se desespere y tire algo. Porque si tú lo buscas, va a ser teleport. Si tú le tiras una magia, va a ser teleport. Y si te paras y te da el Get Over Here, te dio el Get Over Here Crouching Blow. Estás en la sala. ¿Cuál es tu ID? Es Ryu. ¿Cuál es tu ID, es Ryu? Estoy en la sala, dice. Es Ryu Pain Z. ¿Cuál es tu ID, bro? Ah, es Ryu, aquí te vi. El pin está un poco alto. ¿Dónde eres? Es Ryu. Y tienes Wi-Fi, bro. Te invité ya. Señores, por favor, conecten los play al cable. O sea, no sean así. Yo, Angelo, gracias por el like. Por el share al stream, bro. Se agradece pila. Eso, México, dice. ¡Ánimo! Sub-Zero. Johnny Jaula. Soy de México. Ah, eres de México. Sí. He jugado con gente de México, pero no tienen el pin tan alto. Bueno, Johnny Jaula, here we go. Cyber Lin Kuei Assembly. Viva México, cabrón. Ándale, güey. ¿Cuánto quiere ese coyote? Página 62. Johnny Cage muere, pero ¿qué fumaron? Página 62. Johnny Cage muere, pero ¿qué fumaron? Johnny. Round one. ¿Tienes un problema? Johnny. ¿Tienes un problema? Tus huesos se congelarán. Claro, hermano, conecten los play al cable. Sabía que tenía el crouching block, por eso lo tiré con patada y ya. Sabía que se iba a morir ahí. Sí, Wilson, lo mejor es tú tener conectado el play al cable, eso siempre se recomienda. Es tanto así que la conexión no es por Wi-Fi en los torneos online y está baneada. Si te apuntas en un torneo y el otro te reporta que tú tienes Wi-Fi con una foto y con pruebas, te descalifican del torneo online porque no aceptan gente conectada al Wi-Fi. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Página 60. Round 1. Sabe que muere, bro.
No tiene vuelta. Ok, dile hueco a Paul Fang. Listo para un primer plan. ¿Nítido? Round 2, fight. Sub-Zero. Johnny Cage. Final round. Fight. Wow, ¿cómo pudo usar el crossover, Johnny? Cuidarme. ¡Ah, jumping! Que mata lo que no es familia mía. Johnny Cage wins. Johnny Cage wins. ¿Tienes un problema, Johnny Cage? Río Marina, a ver. Que hago un rey de la colina. Página 62. Johnny Cage muere, pero ¿qué fumaron? ¿Sobrevalorado? ¿Cómo así, sobrevalorado? ¿A qué te refieres? O sea, que dicen que es malo y es bueno. Dicen que es buenísimo. Yo, pero el lag, hermano. Si no. Eso es lo que pasa con las conexiones Wi-Fi. Miren cómo la experiencia del juego se daña solo porque este inventa en Wi-Fi. Solo por eso se daña. ¡Mira eso por el lag! ¡No, man! No, así no se puede, señores. No, no. Señores, conecten su play al cable porque es muy molesto. Sorry. Los quiero a todos, pero es muy molesto. Poder jugar con un ping a 200 y pico contra una gente en Wi-Fi es demasiado molesto, señores. Demasiado molesto. Conecten su play al cable, por favor. Compren un cable. No dañen la experiencia de juego. Juega uno sin ganas de jugar, hermano. Si no se puede. Si no me acuerdo. Entiérrate en la nieve. Yo soy la estrella. No, esta es la última. Si no voy a jugar, sorry. Final round. Fight. Mira, mira, me falla la mierda del slide, que no me falla. Por el fucking delay, no. Eso era patada de slide y ya. Mira cómo se ve. Mira, tiré back two. Tiré back two. Eso fue lo que tiré. Eso. Come on.
sorry, bro, GG's. Demasiado lag, bro. The Triple dice, Wi-Fi es malo, cable debe tener 100% mejor, claro. Por eso la gente está pidiendo muchísimo que a la Combat League le pongan un filtro donde yo pueda decir que no quiero jugar con su gente en Wi-Fi. Pues es que la gente en Wi-Fi te daña la experiencia del juego. Y a veces te sale en el Combat League una gente con Wi-Fi, dije con el pin bajito, pero es Wi-Fi, no es estable. Entonces cuando comienza la pelea en el Combat League, comienza el super lagazo. Algunos no podemos conectar, lo mismo deben estar en la sala. Tira un cable, loco, porque es que si no... No vas a disfrutar bien del juego. ¿Que puedo poner filtro? No, ahora no se puede poner filtro de buscar solo a la gente. Por ejemplo, mira, esto es Combat League. Si voy a buscar, no me da opción de poner un filtro de que no me salga gente por Wi-Fi. Es muy feo jugar contra Wi-Fi. Oh, Jan Venezuela, está roto. Acepté porque es Jan, pero el ping igual me da la opción de no aceptar. Pero bueno, vamos a ver que Jan me gane ahí feo. Jan Venezuela. Sub-Zero. Liu Kang. Katana. Un cable de muchos metros o poner el play cerca del router y el monitor. Algo así, no sé. Porque es que el Wi-Fi... Y mira, que esperemos en Dios que con el parche del Joker pongan el filtro. Si ponen el filtro, vas a jugar contra personas igual que tú con Wi-Fi. Porque todo el mundo que tiene cable va a filtrar de que le salga solamente gente con cable. Pero ya un poquito de la cosa. Pero voy a coger mi golpe de una de las mejores kitanas, señores, de Latinoamérica, ya en Venezuela, muy duro. Muy duro. Ay, el ping en 200. Por eso no van a ver a Jan jugar. Casi no veo con lo mismo el problema del internet. Aquí está. Esta variante de esta manera es buenísima. Y con ese ping alto, ¿cómo reaccionas a eso? Con el ping en 200, ¿cómo lo reaccionas a eso? Round 2. Fight. Crouching low. Ah, me dio. Ah, buenísimo. Finish it. Tato, mi hermano Sweetgame, gracias por jugar. Gracias por estar activo en el stream. Jan Venezuela es muy buen jugador desde Mortal Kombat, pero siempre ha tenido ese problemita con el internet. Una vez se mudó a un sitio donde sí tenía la conexión mejor, pero no se parece que volvió a donde estaba antes porque sigue con el lag. Pero bueno, quería ver cómo estaba la kitana de Jan y está muy bueno. Bueno, lo que va a ser este, ¿no? Los abanicos son la fortaleza de esta chica. Dios. Ah, se desesperó y hizo otro teleport.
Yeah, I play versus cross players. If you are in the room, you can play normally. You have an Xbox. If you want to play a set, you only can tell me in the chat, bro. And we could go to the crossplay room and play. Charmin Lion, besitos. Bueno, le gané una Jan, creía que no iba a ganar ni una. Pero bueno, hizo un, ahí gané una. Fight. Oh, man. Este men sin miedo está tirando todo, ¿no? Bien. Está suspirando. Round 2. Wow, este man que está tirando. Uy, por eso guardé ese crouching blow. Y no lo gasté ahorita y tengo otro crouching blow. Here we go. Ah, me desesperé. Me está esperando. GG's Jan Venezuela. Good set, bro. Really love it. Wow, Jan, ¿cómo me gustaría jugar contigo? Muchas manos. Porque eres muy bueno con Kitana. Pero el lag no, nos jode el lag, Jan Venezuela, bro. Nos jode el lag, bro. GG's, bro. De verdad que siempre, desde Mortal Kombat X, siempre me ha gustado jugar con Jan Venezuela porque tiene muy buen nivel. Pero es que la conexión no nos deja disfrutar el juego. No nos deja la conexión. Siempre laguea. Si ya en Venezuela estaba viendo esto, GG's, bro. Good. Yo, Norma, you wanna play a crossplay matches? I can go to a room and play with you, bro. En Detroit. Yo, Luis Gerardo, say good job, people. Remember to like the video, subscribe to the channel. Scarlet. And share with your people, you know. Denle like al video. Ah, cogí la variación que no era. Es la del clon. Oh, man. Cogí la variación que no era. Es la del clon. Cogí la de Hacha Slide. Hacha Slide. Con esta tengo que soñar. Se dan cuenta, con la otra juego en el piso, pero con esta tengo que soñar. Es el poder de este Sub-Zero del hacha, es tirar hachas del aire. Pero bueno, Scarlet es un poco difícil, este man es pro. Scarlet, beautiful. Menos 3 grados Celsius. Sí, Scarlet es uno de los personajes más lindos del juego, de las mujeres. Ella, Sindel, son preciosas. De la sangre. Round 1. Fight. Yeah.
Eso tiene este suspiro, que puede chipear a la gente con esas pullitas. Me encanta, ¿no? Este suspiro es el mío, es el real. Round 2, fight. Jumping kick para blow. Jumping kick para blow. Jumping kick para blow. Ahí sí me da. Yo creo que es el único que hace eso con sus tiros electiles. Sub-Zero. Me va a cambiar a Scarlet. Electrify my Oh, Kitana otra vez. Shirai Ryu Fire Garden. Kitana. Preciosa. Hola, Soledad. No eres el original. No eres el original. Fight. ¿Quieren venir a matar a uno con esos fucking abanicos? Round 2, fight. Ok, canceló. Esa mierda está rota, esa vaina. Aquí está, es un clavo. ¿Cómo poner un clavo así que la gente puede hacer eso ya y ganar? Final round. Fight. Eso gana, eso gana. ¿Scorpion? Odio jugar contra Scorpion, bro. ¿Por qué no tienes otro personaje? Y el día de hoy he jugado como con 4 Scorpions de mis seguidores en el chat. Todos han usado Scorpion, bro.
No la Jess, ¿por qué quieres que juegue contra Scorpion, bro? No, no. Vamos a coger a Cookies, que no he jugado con Cookies hoy. A ver si le da nuestra Kitana. Porque es que esa mierda, ese abanico. A jugar la Toxicity. Fernando, cara. A ver, no he jugado con Cookie una sola mano hoy, pero vamos a ver qué puedo hacer. Esta Kitana de esos fans, señores, cualquier idiota coge esa fucking Kitana y te hace esa mierda. Con el abanico. La voz de Raiden cuando te suscribes. Y mira, gracias por recordármelo, porque la voy a cambiar. Voy a poner la voz de Cetrion. De Cetrion, no, de esta tipa de Crónica. La de Raiden no me gusta mucho. La tengo puesta y se me olvidó cambiarla, pero no me gusta mucho. A ver, Cookies, ¿qué puedes hacer? Métete ahí. Eso es lo que tiene Kiki. Daño. Llegó el tipo. Llegó el tipo. Round 2. Fight. Y esto es lo que tiene Cookies. ¡Eso es lo que tiene Cookies! ¡Eso es lo que tiene Cookies! ¡Eso es lo que tiene Cookies! Ah, fallé el portal. Daño. Llegó Cookies, se acabó el juego. Se acabó el juego, güey. Dos combos, te llevó el diablo, güey. Llegó Cookies, GG. No lo había cogido en todo lo que tengo de stream, dos horas, no había cogido a Cookies, pero esa Kitana me quería matar a esa mierda. Se lo cogió a Cookies, dos combos. Vaya para el diablo con esa vaina. Váyase de ahí. Cookies win, bro. Cookies win, bro. Dice Fernando Garay que Cookies me realmente. Kitana is really annoying, bro. It's really annoying. Ah, déjame cambiar la fucking voz de Raiden, bro. Wow. Jonathan Belverde dice, wow. Jonathan, ¿qué es lo que? Vamos a cambiar esa voz de Raiden que realmente es una mierda. Me gusta la de Crónica. Fight. Para lo que me preguntan, si tengo la voz de Shao Kahn, pues no. Tengo que sacarla. Si le debo un segundo, voy a hacer al BP Run. Give me a second. Cookies win. Señores, recuerden siempre luego de ir al baño lavarse las manos. Un momento. Ah, está el guasón. ¡El guasón! El guasón. The Joker. Tengo que sacar la voz de Shao Kahn.
creo que se saca en tutorials, ¿no? Sí, ahí está el guasón. Ahí está, completa todas las lecciones para sacar la voz de Shao Kahn. No sé qué lecciones que me faltan. Lecciones de personaje me faltan muchísimas. Y aquí también me faltan lecciones. Me falta aquí dos lecciones. Eso lo voy a hacer luego que no esté en vivo para sacar la voz de Shao Kahn. Ya lo saben. Pero la de Crónica me gusta mucho. Desde la que la saqué la he usado muchísimo. La de Johnny Cage es muy difícil de sacar, creo que nunca me voy a poner a sacar esa vaina, pero sé que la de Johnny Cage es buena, es de las mejores del juego. ¿Tienes un problema? Johnny Cage. Realmente la voz de Johnny es increíble en el juego, se pasaron. La voz de Raiden es meh, no me gusta. La voz de Crónica es buenísima. Oh, Infinity, esa es la mujer de mi hermano Forever King. Yo, respect. Siempre hay que respetar a la mujer de Forever King. Yo, respect. Infinity es jugadora y también crossplayer. Sonya Blade. Es muy buena, siempre ha sido Sonya su main. Creo que también usa a... Sub-Zero. Una mujer que juega Mortal Kombat muy bien es Infinity, ¿eh? Infinity está rota. Ha ido a muchos torneos, ha ido a torneos de Injustice. El torneo de Mortal Kombat es una mujer que ha hecho top 16, top 8. De verdad que Infinite es muy buena jugadora. Imagínense, le enseña a su esposo Forever King. Yo creo que entre los dos se enseñan, ¿no? Practican. Tener una novia que juegue el mismo juego que a ti te gusta, que sea fanática de tu juego favorito, es un plus. Y bueno, saludos para hermano Forever King. Uy, no deja el intro, ¿no? Fight. Ahí viene ella. Overhead battle blow, here we go. Me salvé. Oh my god. Round two, fight. Está machando, no sé si esta mujer. Ah, quería sacar mi back too, pero estaba muy lejos. Fin del camino. Ah, shit. Son ya gana el Sonic, es muy bueno. Final round, fight. Mierda, qué bueno, tenía que hacer un boss fight. Del fly. Muy bien, ya conecta el down three. Okay,
my goodness! I got it! Brutality. Oh my god. Sub-Zero wins. Qué suerte. Suerte en el drama anterior cuando le pegué overhead, para blow, y suerte aquí. That's crazy. La pura suerte de GG's. Class. That's really class. Aquí solo hay un líder. Round one, fight. Siguió un golpe saltando ahí, pero no siguió el color. Round 2, fight. Bro. Fin del camino. Difficult, bro. Sacúdelo. ¡Ah! Para el otro subsidio del hacha en el aire es mejor la pelea. Pero bueno, voy a seguir con esta. A ver si puedo. A ver si puedo. No lo voy a cambiar a subsidio. El otro le gana más fácil a Sonya con el hacha de Other Barista. El subsidio is better for these matches, but I need to play. You know, con la paciencia, hombre. Infinity es muy buena. Infinity es muy buena con su main Sonya. Es muy buena. A ver. Round one. ¿Ustedes vieron eso? Me dio la patada de ella en el aire, yo tirando el golpe. Mi golpe. Dejar porque es que pegado en el palo. Ah, quería pegarme del interactivo, por eso perdí esa oportunidad ahí. No se para, bro. Quiero ganar.
Con querer forzar voy a perder. No, no importa, hermano. Es más divertido forzar que irme al otro Sub-Zero y ganarle a hachas en el aire. Yo lo entiendo, Fernando Garay. Yo lo entiendo. Lo entiendo, pero es más divertido. Final round, fight. El force es más divertido que ganar fácil. Yo creo que ya me va a tirar eso. Ah, dead. Está vivo. Oh, shit. Bueno. Me dio el antiaéreo. Ah, iba a buscar esa patada para buscar el Parablock. GG, Symphony, muy bueno. Pero sí, Garay, sé que el otro Sub-Zero le gana más fácil, pero bueno. El Force es más divertido que irme a lo más fácil en este juego. Esta pelea con este Sub-Zero, con esta variación contra Sonya, es una pelea de mucha paciencia, ¿no? ¿Por qué hay lag en MK11? No hay lag, jugué esta pelea bien sin problema. El lag a veces no es por el juego, es por la conexión de las personas. Por lo que juegan en Wi-Fi, o por lo que tienen una conexión mala, o por la distancia. Pero este es uno de los juegos con el mejor online, Super Homero. Es uno de los juegos con el mejor online de los fighting games ahora mismo. Recuerda también que este juego ahora mismo tiene una beta. Por ejemplo, mira, esta persona está en Wi-Fi. Su ping dice que es 72 ms, pero como está en Wi-Fi, su ping puede variar. Sub-Zero. Sí, con Cookies le podía ganar. Y con el otro Sub-Zero, con el del hacha, claro está, claro. Claro, Garay, con Cookies. Este men no sabe quién elegir. Shang Tsung. Cookies es otra locura, ¿no? Lost Hive of the Kaiten. Electrify my... Round one, fight. Oh, Jansen. Vieron, el pin del decía 66 ms y miren ahora. Como el pin sube. Me desesperé buscando el slide para llevarlo al throw, pero ese abajo a tiempo. Fallé el overhead para el blow. Eso es lo que está pasando tanto eso.
Fallé el overhead para blow otra vez, ¿no? O sea, consigo agarrarlo con el overhead y falló el power blow. Creo que ya llevo 2 días que me está pasando eso. No sé qué pasa. Ahí él estaba muerto. Overhead power blow, dead. Pero bueno, si fallas, pierdes. No, that bro, Wi-Fi, señor. Eso es lo que daña el combat beat. Eso es lo que daña el combat beat. Ah, yo creía que el clone se iba a quedar ahí. Ah, se fue. Round 2, fight. Hágase el conocido. Yo que lo tenía. Final round, fight. Yo, what the fuck? Fucking lag, bro. Fly, buena. Ah, oh, shit. Yeah, bro. Wi-Fi players. That's the problem, bro. Channel lighting. That's the problem with the Wi-Fi, bro. Please put the fucking filter in this game. Quintaro. Sí, no, con lag. Es incómodo jugar contra el lag. Pero viste, salió con el pin bajito. Pero estaba en Wi-Fi. Mala guía. ¡Qué mierda! ¡Pónganle el maldito filtro a la fucking Combat League!
¿Está bajo Twitter? The Joker. Scarlet. Sub-Zero. Scarlet. Lost Hive of the Chitin. Yeah, bro, like it's real. Round one, fight. Ni me moví. Te succionaré la vida. Round two, fight. Yo, what the fuck? Eso me pasa por no querer expandir mi barra. Me hubiese matado con mi crossing double slide. Y ahí estoy cogiendo daño agrio. 30%. Bueno, gané. Pero gané el round, pero me arriesgué. Porque quise salvar mi crossing double slide, que ya lo tengo activo. Y casi me ganan la pelea. Por salvar ese daño que ahora lo necesitaba. Por eso. Ah, pero este fue el otro. Creo que es mismo. Sub-Zero wins. Ah, pero que yo, ¿por qué no entran al chat del live stream? Yo estoy en vivo ahora mismo, tienen que decirme por ahí. ¿Qué sabía yo? Está bien, déjame invitarlo ahora, dame un segundo, déjame terminar uno aquí. Perdón. Un primero 20, ah, no, pues no, yo no puedo, vi. Un primero 20, no puedo. Dele para allá, dele, jueguen en offline. ¿Cómo no? Round 1, fight. Espérate. Si un primero 20, pero serán drogados que están. ¿Y el diablo tiene un primero 20? ¡Ay, me dio eso! Round
Primero gente, están como locos, güey. Round 2, fight. Ya, fallé mi fucking slide, bro. Diable, fallé el slide, lo congelé y fallé el slide. ¡Otra vez fallé el slide! ¡Coño! Ahí ese, hace rato, no sé por qué fallé tanta vez. ¡Diablazo! Anda pa'l diablo, Billy. Hice mi fatal blow y esa maldita grampa de esa tipa. Una maldita grampa en la mano que tiene. Diablo, te apaga toda esa mujer con esa mierda de fatal blow. Está llamando el grosso. Estoy jugando, loco. Espérate, déjame acabar esta. Pues atiendo ahora, amigo. Ah, pero bárbaro, me va a quemar el celular, Albi. Está temado, estoy jugando. Yo estoy en vivo hace rato, el Mizo me llama ahora, Gross. No te cogí la llamada porque estaba jugando una pelada del Combat League, bro. Pero el Mizo me dijo que un primero 20, suma. ¿Tú estás loco, vi? ¿Quién va a streamear un primero 20? Pues está como loco, vi. Le dije que lo juegan offline. Yo no estoy streameando gente de Jurumuku, yo estoy jugando Combat League. Lo que pasa es que el Mizo me dijo que iban a jugar y que un primero 20, manito. Yo no puedo streamear un primero 20. Si es primero a 10, yo lo trimeo ahora mismo. Pero es una ridícula, un primero a 20. Eso tienen que jugarlo en su casa. Ustedes sentados con romo y pizza y vaina. Como loco, vi. Si es un primero a 10, le damos ahora mismo en vivo. Ok, pues déjame invitarlo. Miso, ¿a qué usuario que te voy a invitar a ti? Carlitín, dame el usuario. Ok, gente, se va a abrir un primero a 10. Mitsurugi versus Carlitín, Coral Ken. A todos los voy a invitar, que me den el fucking usuario de Mitsurugi. No sé en qué play está, vi. ¿Cómo yo pongo este rey de la colina que sea privado? Buenas noches, ¿cómo estás? Ok, es el antiguo, el usuario del Mizu. Ya tengo a Carlitín activo, manda el fucking usuario. Ok, Mitsurugi. Se va el mala mierda aquí. Primero a 10, Mitsurugi versus Carlitín. ¿Qué lo qué? Primero a 10, los tigres están activos en la liga. Como viene el ranking ahora en febrero, están activos, está jugando mucho. PEG es el antiguo versus Mitsurugi. Ok, estamos aquí. Fear to 10, primero a 10. En vivo ahora por aquí por el Top City Gaming. K
Carly Tinsel Latigo versus Mitsurugi, que está caliente, le ganó a Grandmaster ayer y el tigre está prendido, un candela. Que le va a ganar a todo el mundo y que vengan todos, vengan todos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Se tiraron uno y eran 10. Ahora van a ser 2. ¿Qué es lo que esperan? Que no comienzan. Denle el fucking cuadro. Vamos al game, people. It's time. Buenas noches. Kotal Kahn. Ok, gente, Mitsurugi versus Selantigua. Jax. Oh, cambió la tipa. Ok, Selantigua. Ni se está jugando. Yo no veo pelota. Jeez, bro. Selantigua versus Mitsurugi. Estamos perdiendo. Uy, yo no veo pelota. Me mata con esto. Ok, es el antiguo versus Mitsurugi. Primera 10. Carlitín que ganó torneo. El Mitsu que le fue mal el año pasado, pero parece que está caliente. Y vamos a ver qué es lo que es ahora. Comienza a correr ya buscando ese mid. Y ese golpe dio por atrás. Agrio. Este corner. El Mitsu que también juega con Jack y está aquí probando primero a... Uy, la panterita ahí. De corner can. Le dan one throw. De parte de Mitsu. Consigue el jumping Carlitín. Breakaway de Mitsu. Pero ahí está en los tracks en la esquina. Y aquí es que le gusta a Carlitín, ¿eh? El dios del sol te la hace en la esquina. Uy, buen antiaéreo del Mitsu. Buena confirmación está. Prendiendo los puños. Mitsurugi. Ay, ay, ay. Pero entra Carlitín. Va a expandir la barra ahí con la hoja de los sostes. Ese es mid de Coral que avanza. ¿Tú crees que no va a llegar? A ver si llega. Buen bloqueo de Carlitín. Maché ahí. Bloqueo del Mitsu. Pero no castiga. Carlitín. Lo está chipeando y el sol sale para todos. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, cuando quieras. Porque el sol está activo. Y tienes poca vida. ¿Cómo está, maldito loco? Con Dalgan, señores. Ok, escudo. Escudo otra vez. El Mitsu está absorbiendo. Tira el sol, Carlitín. Y se lo mandan al Mitsu, el sol. Lo va a quemar el sol. El sol lo está persiguiendo y viene como. La pantera lo va. Le mordieron el cuello. Inbloqueable. Salto del Mitsu inmediato. Lo meten en la esquina a Carlitín. Bloqueo. Esta patada buenísima de Jax. Breakaway. Carlitín. Entrando con los combos. Dropea. Ay, mixeando con el low low. Ground pound. Y la panterita que se lleva todo el Sonic. Buena opción de Carlitín. El sol para quemarte. Otra vez te quemamos con el sol en la cabeza. Bárbaro. El sol. Ahí, persíguelo. Te morí, te vi. Señores, Coral Khan es una cura con ese sol. No hay forma con ese tigre. Coral Khan te tira el sol y se acabó la mano. Y we go. Coro el cante Carlitín activo, ganando la primera, piqueando adelante. El campeón del Fighting Facts. Activo la tambora. ¿Qué es lo que es, Luis Díaz? Dime todo, la tambora activo. Tan, taran, taran. Bueno, Carlitín comenzó picando adelante. Tiene que seguir así porque el Mitsu está prendido. Jax. Coro Khan. Va a seguir con Jax. Recuerdo que esta pelea. El último set de Carlitín con Chicuelo ganó Chicuelo. Pero aquí vemos un Carlitín ya calentando para lo que viene el día 2 de febrero en el Lotus Dojo. Donde va a ser el primer torneo de la liga del ranking. Que este año está más profesional aún. Ya que todo se va a calcular en Smash GG. No tendré que joder con nada de eso.
Entonces la gente es allí por ese bonito sistema. Sacamos el sol, pero entra el Misu dando golpe de una vez, pero el sol lo está quemando. Lo está persiguiendo el sol. Wow. El sol sale para todos, para Jack también. Hoja de los sostén en el estómago. Orocan con los jumping. Intenta entrar con el Mikaliti. Viene Pizza. La pantera, buen bloqueo del Misu. No castiga. Está en la esquina en problema el Misu. Wow, Crunching Blow Throw se murió, señores. 31% ahí. Misu va a tener que calentar feo. La conexión la está haciendo. No me jodan la vida con la conexión. Por favor, no like this. ¿Qué pasó con Carlitín? Ganando, se le va el juego. Ah, pero el Misu también, se fue todo el mundo. Ah, pero explotó el King of the Hill. Explotó feo. Déjenme mirarlo otra vez. Explotó feo el King of the Hill. Feísimo explotó. Bueno, están haciendo un ataque de Dios. DDoS. No están haciendo un ataque. Para tu mano la vaina. Invita a los tigres otra vez que entren. Entonces, ¿qué, papá? Se fue, explotó el King of the Hill. Yo lo invito otra vez. Entren para adentro. Entren para adentro. El nivel. I see beauty. Yo, you can't, what's going on? Están invitados otra vez que entren. ¿Qué es lo que están esperando para entrar? ¿Quién entró aquí? ¿Ya entró el Misu? Vamos a invitar a Carlitín. ¿Ya entró el Misu otra vez? ¿Falta Carlitín? Ok, ya entró también. Vamos alguien otra vez. Vamos a seguir. 1-0. Ganándose la antigua. Denle al cuadro de una vez. No sé por qué ellos esperan. Ahora se fue el Misu. What the fuck? Ah, pero... ¿Qué es lo que le pasa al Misu? Él entró y salió otra vez. Lo invité otra vez. ¿Y qué es lo que está pasando? You are the true warrior. Yeah. Yeah, the real one. We are Bannon. Tan, tan, tan. Ahora sí, entró. No sé por qué salió el Misu. No salga más allá, por favor. Señora, cuando ustedes entren aquí en un hotel y que ya estén los dos juntos, denle al 4 de una vez. Para que eso comience. Pero vamos a ver. Kukulkan. Kukulkan. Jax. Wuxi Dragon Grotto. That's cool. ¿Qué es lo que tú dices? Wuxi Dragon. 1-0. Vamos a ver. El Misu sigue con Jax. Bueno. ¿Verdad? Estaba jugando con Jazz. Vamos a ver. Hello, Top. Con Mitsurugi. Comienza Carlitín saltando, el Misu bloqueando. Ok. Cortadita, buenos bloqueos. Pudo. Pixel Time. Uy, chocaron los golpes. Va a sonar ahí el Misu ahora. Pero, uy, Crossing Blow. Y eso tiene Coral Khan, que con ese Sony hace Crossing Blow, se está llenando Coro. Está llenando vida. Puede atacar. Buen punish del Misu. Encanta. Y ahí está, señor. Los brazos encendidos de Jax. Está prendido en candela. Buen throw. Miren eso, como que era. Cogió vida. Corecán increíble. Le estaban quitando vida. Y ya se estaba recuperando como quiera. Y ahora tenle aquí en el Misu. Buen wake up del Misu. Uy, se prendió la pasola. Fatal Blow de Carlitín. Se calibró. Coral Khan.
con el yunque. Y así gana este Rao Kang Litín. Se sobó feo para el blow ahí. Round 2, fight. You protect the people, bro. That's crazy. Uy, crouching blow. Intenta entrar ahí. Mitsurugi. Con esos ceros de jazz, esa patada que queda bien. Ese personaje está bien. Wow, no llegó a tiempo Calitín para castigar. Parry, se prendió con ese parry. Otra vez, problema de la conexión. No me joda. El listo aprovechó el lag para hacer fire blow. Igualmente no se pega y throw sin blow. Alguno de ellos dos tiene problema con la conexión, no sé qué pasa, pero sí hay problema con la conexión, señores. Los dos tienen el pin bien, pero no sé qué está pasando. ¿Qué está laggeando? El otro día aquí hicimos Game of the Hill y con los boricuas se jugó bien sin lag, con Brosses y esa gente. Y ahora esta gente son los dos dominicanos y están teniendo un problema de conexión. Esperemos que ninguno de los dos esté por Wi-Fi, estén por el cable y a ver si fluye el set, porque está un poquito feo el internet, ¿no? Total Khan. La quiere hacer internet. Y su calidad, su personaje rápido, que no piense tanto. Jackie Briggs. No, bulto. Vamos a esto, vamos a esto. Jacqueline Bridge, llegó la tipa del Niso. La mujer de la presión. La mujer que mete presión. Esta pelea Calitín la juega bien. La juega contra John Mula Baby. Así que tiene que tener cuidado el Niso, porque esta pelea Calitín la ha tirado en varios sets con la mejor Jackie del país, John Chicuelo. No sé si alguien quiere decir lo contrario de esa Jackie. También es la mejor del país ahora mismo. Vamos a ver el Mitsu, que también la usa muy bien. Buscando entrar, consigue el throw Mitsurugi. Mire, cualquiera de los dos, el Mitsu o Calitín, si en su casa está viendo Netflix, que no vea Netflix, porque así no afecte esto. Tiró el sol para llenarse aunque le estén haciendo daño. Un wake up salvaje. El sol. El Mitsu no sabe que si entra ahí se va a morir. ¡Se va a morir! Ah, casi que le da el sol. Bueno, el Mitsu con la patadita y el cáncer. Bueno, bueno, Calitín en problema. Está cogiendo los throws. Wow, wake up salvaje de Calitín. Que le salva la vida. Casi que le hace el comeback, Mitsurugi. Estaba buscando ese comeback el Mitsu. El Mitsu. Mitsu. Estaba buscando el comeback, pero no pudo. Calitín con los traques, las barredoras, que te empujan un poquito. Ahí está, entra con el can. Pizza time. Tirando pizza ahí. El otro del Mitsu. Eso, nunca le hagan throw a eso, que viene down to throwing low y los peryuken. Linda, confirmación de Mitsurugi. ¿A dónde va a entrar esa patadita y la patada biónica de Jackie Beach? Codazo del pueblo. Se prendió el Mitsu con Jackie, ¿eh? Silencio. Consigue el throw Calitín, la va a quemar. Throw sin blow, oh my god. Pero se sobó para sola. Buen bloqueo. Otro bloqueo muy bueno. Está quemando. Wow, se quemó y quedó con un poquito de vida. Y así es, señores, 3-0 ganando Calitín. Muy bien jugado Calitín con ese personaje que la gente cree que es malo, ya no. Ya lo ponen más arriba a Coral Ken. Es un muy buen personaje. Y vemos a Calitín aquí dominando el Mitsu. Dominando el Mitsu, ¿eh? Lo está dominando. Va 3-0 el set. Bueno.
Bueno, bueno. ¿Qué es lo que es, mi hermano Ariel MK, Wilfredo en el chat? Darek en el chat. Ah, pero mira el Miso en play, lo dice Darek. El Miso está activo, sí, jugando el juego. Está activo el Miso, eso está bien, eso está bien. Dice Fernando Garay que no sabe cómo Carly Team le hace para jugar también con Coro Ken. Imagínate, el tiro está roto. Round one, fight. Vamos a ver todo. Carly Team con los primeros golpes. Ok, va a meter presión. Quiere meter presión en el esquí. Pero lo paran al mismo. Lo paran. Consigue otro calitín. Abajo de los sostes. Se levanta el mismo con los puños. No logra confirmar bien los combos. Down to crouching blow. ¿No? Oh, tiró down two al aire ahí calitín, pero cayó bien el mismo. Pero golpea el combo. Throw de calitín. Cuidado que tenemos la pasola. ¡Se calibró la pasola! Te lo dije. Cuidado que la tenemos, se calibró. Te va a hacer daño feo, ¿eh? En el piso y va a llamar el Yunque. Yunque Atme. Ahí está, se murió 32%. Ese para blow. Para ganar ese round, Carlitín prendió. Calibró con el Ken. Silencio. Entra Carlitín. Cuidado. Wow, chocaron ahí los golpes. Ok. Tsurugi tratando de entrar con Jackie. Ahí viene. Tiene que tener cuidado el mismo. Está tirando mucho ese Superman. Carlitín ahí podía hacerle down to crushing blow, pero se fue por combo y consigue el Superman. Crushing blow, Mitsurugi. Está. Buen punish. Ahora no hay para blow para hacer combat. Calitín tiene que tratar. Podemos dejarse hacer tanto daño en la esquina. Sin problema. Ahí está. El round es del Mitsu. No eres nada. Final round. Fight. A ver, a ver. Bueno, está calentando. Está calentando Mitsurugi. Fracaso. Ok. Sigue siendo un calitín, el sol que sale para todos. Wow. Bueno, el salto en crossover del Mitsu pudo sacarlo de la esquina y no coger ese daño del sol. De verdad que muy bien. Va a mandar a la esquina a calitín. Oh my god. Mitsu va a ganar esta crouching blow combo. Blue Springs bloquea a Carlitín ahí con toda su paciencia. Se murió Carlitín, señores. Esta la primera para el Mitsu. Le pone número al marcador Mitsurugi. Y es que Jackie es otra cosa, señores. Jackie es otra cosa. Esa presión de Jackie. Infinita, gratis, cancel gratis. Es un personaje que nunca lo van a parchar. Olvídense de esa vaina. Jackie, Cetrion, Giras. Esos personajes van a ser buenos todo el tiempo. Casi Case también va a ser buena todo el juego. Hay que saber jugarle con mucha paciencia a Jackie Bridge. Ahí vimos cómo pudo dominar el Mitsu a Carlitín en la esquina. Jackie Briggs. Seguir con Coral Khan. Kotal Kahn. Nueve más, Mitsu, dice Chelo. Solo nueve más. Sea of blood. Vio algo el Mitsu, dicen los tigres. Cero forzada, dice mi hermano Wilfredo, que también usa a Giraldo. Wilfredo, cero forzada. Giras y fight. Vamos al game. Bueno, ahora Carlitín viene con la versión de los top.
otro más. Uy, el sol. Este sol va a hacer daño. Buena opción del Mizu con el Superman. El sol venía, pero ya se acabó. O sea, que no le valió mucho el sol a Carlitín. So, hoja de los Sostek. Otro dron más. En la cabeza de la morena. Se comió el Chimmy el Mizu. Confirmación de Carlitín. Un poco de lag, señores. Fracaso. No like this. Quitality. Se le fue el albur, Mizu. Se terminó. Y nos dañan la experiencia aquí de este set. Creo que se le fue el albur, Mizu. La desconectan al internet. Se fue a pique Mizurubi. Se fue a pique el Mizu. Explotó el Mizu. Para mí que es el truco de cámara, dice. Qué lag, bro. Yeah, bro. I don't know what the fuck is going on. Así no se puede. Y ese lagueo de Carlitín, el diablo. Déjame yo ponerme a ver si es un lagueo de Carlitín. Vamos a jugar con Carlitín, a ver. Pero no, realmente si está así, es un problema. Dice el Grosa a Mizurugi. ¿Cómo tú sabes que es lagueo de Carlitín? Sub-Zero. Vamos, Carlitín, a tirar una vez. Dale, Carlitín, vamos a tirar una vez para probar una vaina. Esto todavía en RD y yo. Ah, pero ¿y qué lo que, mi hermano? Mierda, Carlitín. No, oye, maricón. Dale, dale, Carlitín, para probar internet. Después yo de barato y invito el Mizu otra vez. Special Forces Deadly Command. Este Mizu que quiere jugar con Carlitín, pero que el lag es real. Vamos a ver si es real el lag. Fight. Realmente el pin de Carlitín está inestable. Reinicien los routers. Yo, la buena es que reinicien los play y reinicien los routers porque realmente jugó Carlitín una mano y había lag, ¿eh? Es real, ¿verdad? Reinicien los play y reinicien la vaina y me dicen si lo van a tirar o no. Y vamos a intentarlo otra vez, pero sí tiene lag Carlitín, ¿eh? La conexión está inestable. Reinicien su vaina. Ok, ellos van a reiniciar. Vamos a esperarlo un ratico. Van a reiniciar los routers y eso, a ver si pueden jugar el set. Yo salí de aquí más de aquí, Carlitín que reinicie. Sí, exacto, que reinicien, que a veces los routers tienen una mierda que es un bobo.
Yo cada vez que voy a jugar online en vivo, yo reinicio mi router. Por eso mismo vaya. Reinicien y me tiran cuando estén arriba para invitar otra vez. Nada, señores, la gente del chat tío que está disfrutando de este set. Vamos a ver a los muchachos a ver qué es lo que es. Señores, viene el Joker. Viene el Joker. Viene ahí el Joker. Señores, nunca ponen nada de Sub-Zero aquí. Déjame ver. Frost. Iron Black. Raiden. Liu Kang. Frost. Shao Kahn. Johnny Cage. Jay. Y nada de Sub-Zero. Nada de Sub-Zero. Nada de Sub-Zero. Pam, 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 pararam. A ver, que reinicia Carlitín. Ya el Misu reinició. Falta Carlitín ahora. Ya bregaste todo, Carlitín. Ok, te voy a invitar. Ya Carlitín dijo que bregó todo. Vamos al game. O sea, pusieron en la tienda esa, pusieron cosas de Frost, un traje nuevo. Ya están invitados, gente, vayan entrando. Lo que uno hace para que la gente disfrute de estos sets en vivo. Por Top City Games, tengo que apelarme, parezco un loco. Pero nada. Y ellos como que nada. Arriba y para abajo. Pero no entran los tigres, ¿qué es lo que? Entra el mix. Entren y qué vaina eco. Ya entró el mix. Tiene el pin bien. ¿Cuál es la vuelta? Ya mañana tengo que levantarme a estudiar. Tengo un par de cositas de estudiar. Activo Johnny Marte, que es lo que tú dices. Pero no entra, Carlitín. Oye, Carlitín, pero termina de entrar, socio. Carlitín, me hizo un mix, vale, puede salir a la vuelta. Eso que está tirando aquí. Cotan para allá, aquí, dique. Pero ¿por qué sale el Mitsurugi de King of the Hill? ¿Tiene que esperar que entre Carlitín? Ah, pero es un relajo la vaina, ¿Qué es lo que da a ti, Rosemary? Te invité otra vez, Mitsurugi. ¿Para qué diablo tú sales, socio? Si ya está adentro, vi. Te invité otra vez. No salga, compadre. Espere, Álvaro. Guaki ya feo ya con estos Tiger, bro. No es con miedo de la conexión. Entonces el Misu está adentro y viene y se sale, loco, tigre, está loco. Claro, nos vamos aquí ya feo. Ya, ahí está la vaina. Está 3-1 ganando Carlitín. Vamos a esto. Ellos reinician el internet y toda la vaina. Denle al cuadro de una vez, que la gente no quiere ver play. Ustedes con una vaina con internet y esa mierda. Estoy quillando feo, ya vi. Se te va de una galleta con esta lata. Vamos al game. El 2 de febrero, torneo Rioma, en de otros dojo. Te registraste ya. Regístrate. Por ahí anda el link en todos los grupos. Se le va la galleta a esta gente. Si siguen con esa vaina de que saliéndose. Me llega los códigos. Vamos arriba, la gente quiere sangre. Here we go. Yo, gracias a la gente que le ha dado like a la vaina, que se ha suscrito al canal, que está activo con la vaina, que son de la vaina.
Yo traje la vaina que mata gente. Con esta vaina no se juega, loco. Round one, fight. Vamos a ver que esta vaina está caliente. Se pone de vainita, puede hacer que no. Ok, vamos a ver si ahora los muchachos no tienen problemas. Vamos a ver los pin. Los pin también, el 33. Los pin también. Ya reiniciado el router y la vaina, yo creo que no va a pasar nada malo. Tenemos que todo fluya. Litín con ese cota que está metiendo el real nivel. Down to crouching blow, lag is coming. No hay forma, gente. Tienen problema uno de los dos con su internet, sin duda alguna. Sin duda alguna. No sé si Carlitín o es el Mitsu. Yo estaba jugando contra Carlitín y me la guió. Esto creo que no va a poder ser hoy. Esto creo que no va a poder ser. Sorry. Para la gente que querían ver este set, fuck that shit, bro. El internet de Carlitín no sirve. Yo jugué con él y tenía lag. So, van para el diablo. Dame una mano con el Mitsu. Vamos, voy a probar con el Mitsu. Voy a probar con el Mitsu. Mi hermano Chicuelo, John Mula, baby. Ven, Mitsu, vamos a jugar. Sub-Zero. Jax. Vamos a probar si con el Mitsu tengo lag. Con vaina tenía lag con Carlitín. Eso es donde Carlitín están viendo Netflix, señores. Viendo series de Netflix, la mujer y la vaina. Vi, olvídense de ese set, tiene el lado, Carlitín o uno de los dos tiene el lado. Es una mierda ese internet de Carlitín, la fa. Todo el mundo viendo ahí Netflix, va. Jax, el tipo. Fight. Con el Mitsu estoy jugando bien, no, tengo, no tiene lag. Eso es el Carlitín que tiene lag. Round 2, fight. Ya, esta mierda de Superman llegó. Yo creía que no iba a llegar, señores. Yo creía que no iba a llegar. El Battle Blow estaba muy lejos. Pero como quiera llegó. Dead. Carlitín que tiene lag. Bueno, señores, es Carlitín que tiene el lag. Acabo de jugar con el Mitsu sin problema. Porque Carlitín vaya para el dedo. No hay forma de verlo. Dice uno en el chat que el Mitsu es mejor que Carlitín. Sí, eso es el que tiene el lag. Yo te voy a invitar para jugar un verso contigo en primero a 5, espérate. Cuando tenga esa colina. Vamos a tirar un primero a 5 con el Mitsu. Carlitín tiene su lag feo. No es primera vez que Carlitín tiene lag, señores. Carlitín, esa conexión de su casa parece que está compartida entre 100 gente. Le pasan un cable, qué sé yo.
Abogado online hay que tener su internet de uno, Bueno, lo tiran en otro momento, ese 10. Lo tiran otro día, entonces. Nada, lo tiran un de otro. Lleguen temprano, un de otro, el día 2, en la mañanita. El torneo a las 10. Y lo tiran ahí temprano, antes de que comience el torneo o después del torneo. Un de otro se tira eso, y ya. Netflix, la excusa perfecta para dar el siguiente paso. Sub-Zero. Noob Saibot. Ah, pero que yo invité a Carlitín fue. No, no, es al Mitsu que va a invitar. Carlitín tiene lag. Me invité sin querer a Carlitín, es al Mitsu. Va a tirar un verso con el Mitsu de 5. El paso a la huida. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Gracias a todos por entrar al chat. No se pudo lo de Mitsu y Carlitín. Tiene lag el pana. Era Mitsu que yo iba a invitar y metí a Carlitín sin querer. ¡Ay, tu maldita! Dale, entra Mitsurugi, que tú estás roto, bro. Vamos a tirar un cinquillo. Sí, es que su conexión no le ayuda a Carlitín. Es buen jugador, pero lamentablemente no le ayuda. Y el Mitsu ahora creo que espera para entrar que entre. Electrify my Sub-Zero Jax. Cyber Lin Kuei Assembly. Ah, oh, man, ese idiotea de Pablo, bro. Fucking fatal, bro, el idiota. Oye, ¿qué vas a hacer? Se dio 400 el pin del Miss. Esto para nada, todos tienen lag. Chacho, ese pata luego me quilla pila. Por eso yo pierdo ese muñeco, por eso me quillo demasiado cada vez que me pegue esa mierda. Él está perdiendo, sobe esa mierda, tú no le puedes tirar nada cuando está así. Ese pata luego se lleva todo. Round
Fight. Diablo, me agarró. Yo con el Power Blow tengo que darle un golpe. Es el tigre soba y ya. Final round. Fight. Yo hubiese pegado ese strike ahorita todo el jumping y lo hubiera matado. No sabía que tenía. Diferente los brazos, ya sí, todo el tiempo, hermano. Hablando del grupo explotado, el grupo de Jackie. Sí, Jackie está rota, señores. Ese, el que niega que Jackie está rota, debería de matarse el mismo. Si pueblo no lo niega, que está rota. No sé por qué tú tienes que jugar con ese muñeco. Quieren negar la roteza de los demás, ¿no? Me quiero cargar ese crossing blow, que me va a ayudar luego. Otro más, ahí está. Quería ese daño, ¿eh? No, pero qué mierda. Diablo, no. Esa mierda de personaje con esa mierda de Fatal Blow, bro. Nada, tu maldito. Me quieren estar sobando esa mierda de Fatal Blow, todo lo maldito Jax, bro. Round 2, fight. Yo, what?
No, yo tiré barredora, Me lo tiran, tío, el fucking jazz ese. Stop crying like a baby on six. Y mete el level. Yeah, I don't cry, bro, but I hate that fucking puddle blow, bro. It's crazy. I can't win to Jazz, bro. I know. I can't win to Jazz with my two sub-zero variation, with this one and the other one with the Atchus light. But I hate the fucking puddle blow, bro. It's stupid as fuck. It's stupid as fuck, bro. That shit is really stupid, caché? Round one. Yeah, you know the feeling, bro. Fight. Y cuando me pongo a hablar de eso me descontrolo más, porque es que es estúpido. Ayer todo lo que tiré, lo ha matado. Ya me mató. Fallé todo lo que tiré, por eso me mató ahí. Sí, era combo Fatal Blow. Y yo perdí por estar pensando mierda ahí. Me puse a pensar disparate y no reaccioné. ¡Me dio lo último, bro! Diablo, llegó la punta del... De la punta del brazo llegó. Señores, ¿eh?
tengo la punta del brazo, señores. A mí es que se me pega eso, me quillo, loco. Esa mierda de para el blow, bro. Round 2, fight. Eso, Mizu. Ah, le está ganando. Los tigres están empujando al Mizu. Señores, Mizu me gana. Mizu pro. Mizu juega el día entero. Yo soy comentarista. Estoy aquí con mi variación de Sub-Zero que no sirve. Que gane el Mizu, que gane. Maldito patalblo, bro. Round 1. Fight. El gache. ¿Quién lo habrá sorprendido? Se murió su cero ahí. A ver, ¿por qué no le tiro el vaina al combo de... El combo del Sonic ahí se moría. Sí, vida, que me pegan eso dos veces, ya yo no juego, mira, mano. Round 2. ¿Cuánto está? Ahí está el marcador, está 3-2 ganando el Mizu. El Mizu va a ganar, señor, ¿eh? Cuidado. Sí, yo voy a terminar, lo que pasa es que un milagro se pusiera más adelante. Ya, lo que hizo wake up. Buena, buena. Wow, hizo wake up. No sabía que iba a hacer wake up ahí. Yo me quedé jugando porque tú no había llegado y me quedé haciendo nada. Sí,
qué es, muchacho? Oh. Está tranquilo. Round 2, fight. Vamos a meter otra vez en Plus Fence, ¿no? Prendió los brazos. ¡El diablo! No le dio la barredora, se vio como raro eso. Eso se vio rarísimo, gente. ¡Ah! Buena, buena del mismo. Ya he terminado aquí ya. Tenía que hacer el fatality del béisbol. Señores, eso fue todo por el stream del día de hoy. Se querían tirar unos set, lo tiré, no pudieron. Tiré con el mismo ahí. Un 5, con el mismo 5-2. Sí, 5-2. A mi subsidio del trap. Nada, gente. Nos vemos en un próximo stream. See you in the next one.